where you'll receive a magnified scalp analysis absolutely free. Call now. This is about the look I had my rookie year in Major League Baseball, and it's just phenomenal. ¿Ano cuello? La onda como una sexy. ¿De qué se trata, licenciado? Montanegra, hello. Ya me está creciendo el desarrollo. ¡Desarrollo, mamá! ¡Bandido! Yo nunca me morbo. Vas a quedar bien, Ricky Cookie. ¿Y vas a tomar su boca? ¿De qué se trata, licenciado? La onda como una sexy. Porque estoy chiquito. ¡Jaca, mijo! Jueves, un programa especial. Como siempre, los jueves no hay invitado, pero vamos a tener de todas maneras. Hoy es una gran ocasión porque batallamos mucho para pedir un favor a los productores, a Guillermo del Bosque, a los productores de La Jaula. La producción de La Jaula. La producción de La Jaula para que nos prestaran a Margarito. Margarito, un aplauso para Margarito. ¡Margarito! ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene que hablar, mijo. Hable como Margarito, chiquito. No, pero él está en una rocola y no... No se mueve, no se mueve, nomás así. Nomás diga, ¿cómo está el estado? Mira. ¿Cómo habla Margarito? Oiga, señora, ¿cómo es ingrata? 32 años y lo trata como niño. Venga, no, señora. Yo también tenía ese problema por chaparrito, pero hay que dejarlos crecer. Mijo, Margarito no se mueve, chiquito. No se mueve, mijo. Nada más así, tieso, no se ríe. No se ríe. No se ríe. Es que la risa la tiene aquí, mira. ¿Eh? A ver, aquí. ¡Se parece a Don Ramón! ¡Momento! No, Don Ramón. Ya, alejalo si se ríe, mira. Ya, ya, chiquito. No, nomás lo tocan, mira. Profesor Girafales. Muy bien, muy bien, Tricleta. ¡Qué acelerino está despertando! Hombre, ¿no? ya era guay. Oye, supieron que Perico se cayó de la escalera, ¿no? Sí, pero fue antier. ¿Cómo te sientes, papito? ¿Ya mejor? Yo me siento mal, no mal. ¡Dejo! No, doña Cleta, en lugar de decir algo bonito. Oiga, sí entiendo, ¿eh? No. Dijo, ¿qué consejo le tienes a las personas que tengan viven donde cuidado. Hay escaleras? Porque, pues, ¡qué bonito! Que no salgan corriendo, yo siempre salgo corriendo, llevan dos veces que me caigo. Y en guaraches. Y en guaraches y con sombrero, porque no vio. Y envuelto en una toalla, todavía no les dice. Tengan mucho cuidado. Lo único que me queda es que mucho dolor de cabeza. ¿Saben qué lo salvó? Muy bien. El pelo. ¿Qué te dijo el doctor? Que me dijo el doctor que no me abrí por el cabello. No, sí se abrió porque cayó así. Omar. Oye, nuevamente, los artistas quieren venir al programa, aunque sea... Oye, es que no hay espacio para que vengan los artistas, aunque sea de público, Omar. Bueno, y pues vienen de público. Kenny, los eléctricos. ¡Bravo, Kenny! ¡Bravo, Kenny! ¡Duro! Nomás no te vas a encuerar, Kenny. Oiga, mija. ¡Corazo! Rafa, dile que la paleta se come por la boca, no por la barbilla. Ah, no, también se cayó las escaleras por cubierta. ¿Qué te pasó? Me caí en los patines. ¿De los patines? Oye, no, pero esta sí se fue de hocico. De los patines que le dieron en la tropa. Esta sí se fue de hocico, mira nomás. A ver. Pobrecita. Anda, Junior. Alma mía. Junior, por favor. ¿Usted no va a hablar de Doña Shu? La inspiración. ¿Cómo estás, hermana? ¿Verdad que somos hermanas? Dígase a los que compró los zapatitos igual que a Mar porque le gusta el jabón de calabaza. ¿Verdad? Y esconde sus zapatitos. No, yo... Ahora sí no habla, nomás se ríe. Es que es la mamá de Margarita. A ver, señora Cueto. Señora Cueto, ¿por qué no? Hable, señora Cueto. Hola. Oye, no habla y nomás salimos. Ay, mamá, fíjese que le quería decir. Dígame, ¿por qué no metes su hija a mi escuela? Ahí también te da primaria, secundaria, bachillerato. Ay, qué bonito. Es que ya me tengo que ir porque voy al departamento. Mi marido está rentando uno, ¿por qué no se lo renta? Tiene un departamento muy bonito con varias recámaras y alfombras. Y qué cosa tan... No, es que Perico se cayó de la escalera. También tiene escalera el departamento, tiene escalera de caracol y una... Y el elevador también, fíjese, para que la haga. Ay, ¿pues no quiere hablar? No, ya habla. ¿No es que no tiene buena memoria? Ah, ¿verdad? ¡Bum! No,
es la señora Cueto, La señora Cueto. Le hicimos un homenaje con Doña Chu. ¿Verdad que no se ofendió? De ninguna manera. Le gustó. Nomás se enojó, pero no se ofendió. ¿Y por qué estaba llorando el otro día allá atrás del árbol? ¿A poco le encanto? ¿A poco le gusta el pantalón Levi's? No me hagas esas cosas, ¿eh? ¿A poco le gusta el arroz también? No, Omar, por favor. Oiga. Al Perico le gusta el arroz. Ya descubrí la única y verdadera historia. Quítate, gordo. Espérese, no dejas ver. Espérese. ¿Cuál? La única y verdadera historia de por qué Acelerino hace tantas estupideces. ¿Por qué? ¿Quieren verla? A ver, por ¿quieren favor. ¿Quieren verla? A ver. Suéltamela, por favor. Suéltala. Acelerino es un fregón. No. Suéltala, por favor. Suéltala. Vamos, ¡gelatinas! Ya la agarró contra mí. Pero pues, como siempre hace pura estupidez. Mira nomás. Viendo revistas pornográficas. Y el trabajo, bien, gracias. Acelerino. O sea, es nomás picarle un mendigo botoncito. Pero como está tan. Pues está picando, pero otras cosas. Entretenido con sus. Oye, pero está viendo a Cristal. Cacho, la ironía, él ve a Cristal y ella no lo ve a él. Pero deja tú, ve la cara que tiene depravado, así como que. ¿Qué cosa tan jocosa? Voy a marcar. Ay, Celerino, a ver si ya dejas ver esa revista, por favor, Celerino. ¿Eh? Yo soy quien soy. Cuenta que nos empieza a atacar Doña Cleta. ¿Cuánto? No, pues es lo único que sabe ser. Ahí está, agarra. Doña Cleta tiene como 340 mil grabaciones y nada más utiliza 10. Que son las estúpido y todas esas. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Margarita, no se esté moviendo, de verdad. No soy Doña Cueta, esa es mi hermana, yo soy Doña Chu. Ah, Doña Chu, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta, fíjese. Tengo cara de hombre, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Pues es que hay que arreglarse de vez en cuando. Hay que arreglarse de vez en cuando, sí. Por eso parece hombre. Póngase su peluca. Pues sí, hay que rasurarse, depilarse. Y usted parece mujer, o sea que debemos una justicia. No contestaron, ¿verdad? Ay, que las bromas son arregladas. Si fueran arregladas, nos contestaran en todos los momentos, ¿no? Es más, mire, vamos a marcar al azar para que vea que no son arregladas. 3, 2. Acá. Con todo. Mira, vamos a tener Margarito. A unos chavos de Monterrey, amigos de nosotros, muy talentosos, músicos. Que de hecho acaban de sacar un nuevo video, está increíble el video, ¿eh? Y la rola tambor. Usted píquele, yo lo estaba anunciando. Ok, anuncia. Ellos son, señoras y señores, ahorita los presentamos, lo hacemos de emoción. Black and White. Viene Verano Telehit esta próxima semana, lo mejor de Black and White, y la otra, Verano Telehit en Cancún. Va a estar muy bueno. ¿Cómo todo? No va a estar muy bueno si dicen que... Sí. Bueno, espérenme. ¡Amá, le hablan! Buenas tardes. ¿A quién le habla? Hola, buenas tardes, señora. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, ¿qué estaba haciendo ahorita? ¿No la desperté? Buenas. Señora, no la desperté, mire, señora. Voy a colgar, no estoy para bromas. No, de ninguna manera, señora. Mi hermana quería. No, es de Chihuahua, te estoy diciendo, Chihuahua. De Chihuahua. Sí, último. Al cabo, los invitados pueden esperar, que el programa dura dos horas. No, dura nomás 25 minutos y ya van ya, 15. Ya. Bueno. Agárrala. Es que es de Chihuahua, me has avisado. Te estoy diciendo. Ya descolgaron el teléfono, ¿eh? Ya lo descolgaron. Señoras y señores, con ustedes. ¡Yumbo! Los pequeños, gran rockstar. ¡Hola, acabó! ¡Estupente! ¡Señor! ¡Brother! ¿Cómo están? ¡Quiero mucho, muchas gracias! Bueno, pues vamos a hacer la fiesta aquí nosotros. ¿Dónde nos sentamos? Quiere que me haga el cuarto. Ve. Quiere que le haga el cuarto, señor. ¡Ah, hijo de su! La recamada de asesina. La recamada de asesina. Un aplauso para la recamada de asesina. Era realmente la original, hombre. ¿Por qué no invitaron a la recamada de asesina en su nuevo video? Que hubiera salido detrás del bosque. ¿Sabes que la última vez que estuvimos aquí en DF vimos Recamarera Asesina 1 y 2 y ya se nos ocurrió la 3? O unas ideas para la 3. Pero dime lo que me dijiste ahorita fuera del aire. Pues es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. ¡Qué bonito, señores! ¡Criticazo! Y así es como estamos en este programa. Yo sé que están impresionados con las actuaciones de nosotros, digo. Fue excelente. Mira, te voy a decir que me gustó que
se maneja una buena trama. O sea, está interesante ver, o sea, el desarrollo de los personajes, que son ustedes tres, y de repente desaparece Omar y se asustan, se salen a la calle, todo de repente se preocupa. Se quedan en que... Pero todo, la música y el feeling que está. Y luego la manera en que ligan con la segunda parte, donde regresan un año después y Perico está, pues, traumado, bien. Sí, dices, espérate, no me hagas esa broma otra vez, porque en serio, fue bien fuerte. En serio. No, cálmate, dice Rafa, cálmate, espérate. Y luego ya van y ves, no era nada. Bueno, vamos a alistarnos y vamos a salirnos a la fiesta. Y luego de repente tocan. La Yoyis. ¿Yoyis? Yoyis, una, pero me cambió su nombre, o sea, hello. Sí, pero... Mátenme porque...